Maestra, ¿cuál es el precepto? Hola, buen día. Nosotros somos de la Escuela 117 de Barrio Ceibal, Escuela Aprender. El proyecto este año está enmarcado en el Año Internacional del Entendimiento Global. Por eso tomamos el blog como para un sitio web en la que nos podemos mostrar las propuestas de los niños que realizan en clase en la computadora, una herramienta digital más que es tan importante como el cuaderno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Maestra, ¿cuál es el proyecto? A ver. El proyecto sobre... El aprender todo. Nosotros trabajamos con las madres comunitarias y se llama Project, que vea ahí, acortando distancia. Trabajan las practicantes, las MAC y madres. Le enseñamos a las mamás toda la parte de tecnología. O sea, la parte de cómo se puede comunicar. Trabajamos diferentes programas, la biblioteca Ceibal, CREA. Trabajamos también toda la parte de cómo pueden hacer un trámite, cómo pueden comunicarse con otras personas, cómo pueden hacer un currículum, o sea, como que acortar la distancia con el tema de la tecnología y también que ellas puedan saber cosas para enseñarles a sus hijos, que tratamos ahora de fomentar la parte de los padres como educadores, entonces que ellos nos ayuden y colaboren también en esa parte y que ellos puedan enseñarles a sus hijos. Muchísimas gracias. Maestra, ¿cuál es el proyecto? Robótica educativa del sistema solar. Robótica educativa del sistema solar. Nada más que les voy a explicar más. A ver, si no. Escuela 89. Sí. Y bueno, ¿cómo es el proyecto, señor? El proyecto es la aplicación de la robótica para representar los movimientos de las fases lunares. Sí. Y bueno, entonces ellos todos tuvieron que aprender toda la parte de cómo funciona, qué es un robot, qué es la robótica. Y aprender el programa.